mañana de otoño, una guerrera amazónica atravesaba un bosque encantado. Su nombre era Ojo de Tigre Kamilovich y era una gran bailarina. Cuando de pronto quería seguir avanzando, de atrás de un arbusto apareció un hechicero oscuro llamado Alfredo el Dormilonovich. Y Alfredo le dijo: te reto a un duelo de baile. Si ganas, podrás pasar. Y si no, te convertiré en un sapo. La guerrera amazónica, que era muy, muy, muy genial, le contestó: bueno, pero después no llores. Comenzó el duelo y bailaron, 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 bailaron y bailaron. Y bailaron y bailaron y bailaron y bailaron hasta que terminó. Y Alfredo Dormilonovich perdió el duelo. ¡No! Así, nuestra guerrera amazónica, la mejor del mundo mundial, pudo atravesar el bosque encantado y dirigirse hasta el supermercado, en donde, además de un mandado, debía comprarle un chocolate a su hermana tan querida que la otra vez que fue se lo olvidó. Piki, ¿hasta cuándo me lo vas a reprochar? Hasta que me lo compres, Camila. Bueno, pero ahora yo estaba armando la historia. Esperen, esta historia me hace un poco de ruido. Porque si el hechicero era tan oscuro y tan poderoso, ¿por qué la desafía a un reto de baile en vez de convertirla directamente en un sapo? Alfredo, escúchame una cosa. ¿Cuántas veces vas a criticar mis decisiones como escritora? ¿Eh? ¿Cómo lo ves resuelto vos? A ver, decilo. Bueno, volvemos a la historia. Ojo de tigre, te desafío a un piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ja, ja! ¡Oh, gané! No. Te convertiré ahora en un sapo. Está bueno eso, ¿no? ¿Viste? Mi versión está mejor. No, tu versión es malísima, Alfredo. Lo que digo que está bueno es que hay diferentes formas de contar una historia o un cuento. Y que uno puede decidir si la historia va para acá o si la historia va para allá. Vamos a ver eso. Diferentes formas de contar un cuento. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Piki Visión. Conmigo, Piki Velázquez. En la edición de hoy vamos a presentar cómo contar cuentos. Un tema que me encanta y que además sirve mucho para no aburrirnos en esta cuarentena. Lo primero que hago cuando voy a armar un cuento es pensar en personaje, como por ejemplo un Alfredo. Lo segundo que hago es pensar en algo que a este personaje le gustaría lograr o alcanzar, como por ejemplo, ya sé, un plato de ravioles. Lo tercero que hago es pensar en algo o alguien a quien este personaje debe derrotar para conseguir lo que quiere, como por ejemplo, una Camila que acaba de servirse el último plato de ravioles. Y lo cuarto que hago es pensar en la estrategia que este personaje va a darse para poder lograr y conseguir lo que quiere. Como por ejemplo, robarle el celular a Camila y quedárselo para chantajearla y conseguir el plato de ravioles y Camila su celular y todos felices por siempre. Así que ahora vamos a ver en el super informe que mi producción ha preparado cómo contar cuentos y cómo estos niños y niñas que van a ver ahora nos dicen cuáles son sus cuentos preferidos. ¡A ver! Caracterizándose por su brevedad, el cuento narra hechos fantásticos para entretener o en algunos casos para transmitir algún conocimiento al público. Mientras tanto, en el caso del cuento infantil, al estar destinado estrictamente a ese público, se caracteriza por disponer de un contenido que atrapa a los niños y a las niñas. Hola, soy Benjamín y tengo 9 años. Un cuento tiene que tener principio, desenlace y final. Y también tiene que tener amistad, amor y cariño. Y mi cuento favorito es El Rey León. Hola, mi nombre es Salman.
¿cómo pensás que se escribe un cuento? Con la imaginación, pensando y imaginando. ¿Cuál es tu cuento preferido? Blancanieves y los siete enanitos. Hola, yo soy Santino, tengo 8 años. Mi cuento favorito es sobre dos vecinos raros y un gato. Hola, yo soy Renata. A mí me encantan los cuentos. Los cuentos se tratan de la imaginación, de lo que pensás. También se trata de crear. Podés aprender a leer. Y yo tengo un cuento que se llama Winnie y es de una bruja con su gato. Valentina, ¿me podés decir qué es un cuento para vos? Es divertido. ¿Y qué personajes podemos encontrar en un cuento? Hada, princesa, mariposa, la caperucita roja. Cuentos son historias que nos cuentan nuestro papá o nuestro abuelo. Y mi cuento favorito es La Caperucita y el Lobo. Mateo, ¿qué es un cuento? Es una historia que viene en un libro. ¿Cuál es tu cuento favorito? La Bella y la Bestia. Para mí un cuento es leer, mirarlo, saber lo que pasa, lo último. Para mí es un cuento. Mi cuento preferido es La Sirenita, que fuimos a la tienda con mamá y lo vi y me encantó. No cuenta toda la historia, pero me gustó. Creo que me voy a dedicar a ser cuentista, pero científico, como Julio Verne. ¿Quién es Julio Verde? No Verde, Julio Verne, con N. Julio Verne era un escritor francés, pero que sabía muchísimo, muchísimo sobre ciencia. Y escribió un montón de novelas de aventuras increíbles que para el momento parecían ciencia ficción, pero de un montón de los hechos de las historias se hicieron realidad. Yo creo que leí algo de él. A ver, nómbrame alguna novela. Sí, 20.000 leguas en viaje submarino, De la Tierra a la Luna, Viaje al Centro de la Tierra, La Vuelta al Mundo en 80 días. Esa leí. Esa que da la vuelta a todo el planeta en un montón de cosas. En elefante, en... ¿Qué más era? En trenes, en tranvías. En globos. En trineos. En todo. En cualquier cosa. Me encantan los cuentos y las novelas de aventura. ¿Saben qué? Vamos a ir al ¿Sabías qué? Para aprender más sobre cuentos. Hola, soy la señora Cris, del Jardín de Infantes Nucleado número 138. Vivo en la ciudad de Venado Tuerto, que es una ciudad que está al sur de la provincia de Santa Fe. ¿Sabías que para inventar un cuento tenés que cerrar los ojos y empezar a soñar despierto? Buscar un lugar en tu corazón y dejar volar la imaginación. Después, pensás en un personaje, que puede ser vos, o un objeto, o hasta un juguete. Y a ese personaje le pasan cosas, como te pasan a vos, como me pasan a mí. Cosas que le vas a tener que ayudar a resolver. Y entonces ahí, justo ahí, empieza la magia. Y de repente, había una vez, y aparecen palabras, lugares, sensaciones y muchas ideas. Después con todo eso, pensás una historia y le pones un nombre, porque todas las cosas tienen un nombre. Y lo más importante de todo, no te olvides, es compartirlo con mucho amor.